Amigos del Inspector Nocturno, muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes, ya días, ya estamos a 3 de agosto. Aquí nos encontramos sobre la avenida Libramiento Gasauto, así se le conoce a esta avenida que entra de la López Portillo, donde está el Gasauto, y sale hasta la carretera a espaldas del aeropuerto. En este momento nos encontramos aquí, un fuerte choque, digo, ¿ustedes creen que esto es mucho? Espérense ver esto. Miren cómo quedó, ay, Dios mío, miren cómo quedó este taxi. Miren cómo quedó el taxi de la ola verde. No vayan a empezar como que tenía que ser taxista, porque el taxista no tuvo la culpa en esta ocasión. El culpable fue esta. Oye, no le pasó nada. Bueno, pues resulta que este taxi estaba haciendo alto. ¿Estaba parado o le llegó de seco? De seco. Venías. Este taxi venía circulando sobre esta avenida de bajada a la López Portillo cuando esta van le llegó por atrás. Miren cómo quedó el taxi. Fueron dos personas lesionadas, el taxista y el pasajero. No, vayan a, ya van a levantar el taxi, tranquilos. Bueno, pues resulta que este taxista venía circulando sobre esta cuando le pegó por atrás la van, esta Chrysler que es tipo van. Pues le pega por la espalda, pues por atrás. Ahí viene la grúa ya. Bueno, ahí viene la grúa, me va a atropellar. ¡No! Bueno, ya van a hacer el levantamiento. Bueno, pues, ¿qué fue lo que pasó? Que se desmayó. Resulta. Estaban pegados a la orilla. Pero estaba todavía a bordo del taxi. Bueno, pues resulta, amigos, resulta que estaba, bueno, ya están, al parecer, ya están esclareciendo un poco este hecho. Uy, voy a pasar rápido, ay, no me vayas a atropellar. Bueno, pues resulta que este taxista, pues, estaba bajando pasaje aquí en esta calle. Está un poco oscura. Hay que ver cómo va a estar el peritaje en esta ocasión, porque, pues, si el dictamen del perito resulta que está obstruyendo la vía, bueno... La vía de su... No, podría, tiene que ser. Le pegaron por atrás, tiene que ser responsable el que le pega por atrás. Recuerden que quien pega por atrás paga, a menos de que sea una curva y se estacione, pero no hay curva. Simplemente no hay alumbrado. Así que, pues no se ve el número del taxi. Ahorita voy a ir para allá. No se ve el número del taxi porque está, pues está doble, está en acordeón. Está en modo acordeón este taxi. Ahora sí que se hizo bolita. Pues ya van a levantar la Urban primero. La van a sacar de aquí. ¿Qué número de taxi es? ¿Alguien sabe? Vamos a entrar a ver si no me pica una Juscan. A ver, una cuatro narices acá que me vaya a picar. Guay, no me vayan a picar, por favor. Bueno, pues miren cómo quedó. No manches. Guay, no me vayas a picar, culebra. ¡Sas, culebra! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí está el mofle! Aquí está el mofle. Ok, nadie toque este mofle. El taxi 4114. Es el 4114. Nissan. Uy, no, güey. Ok. Es un taxi del sindicato de taxistas. Andrés Indra Roma, voy a caer. Ay. Está fallando un poco la transmisión, amigos, porque estoy en Quinta de la Fregada. No hay mucha señal. Y disculpen si se empieza a ir la señal, porque fue pérdida total el taxi. Pues quedó vivo él. Quedó viva la llanta. Mira, esa calavera no la dañaron, así que puede. Bueno, pues miren, el trabajo. Algo que debo de reconocer acá es el trabajo que hacen los grueros, de verdad, para sacar los vehículos de cualquier lado.
Sí, la verdad sí se la rifan los grueros. Bueno, pues son dos lesionados el saldo de este fuertísimo accidente. Ya se llevaron al conductor responsable de esta Urban. Ya se lo llevaron a tránsito para el deslinde de responsabilidades. Es aquí en el libramiento Cabá. El libramiento Cabá, la que viene de la Portillo hacia el aeropuerto. Es la que se encuentra en este. Pues comentan que el taxista 4114 estaba parando, estaba bajando pasaje. Yo creo que iba a bajar pasaje porque la lesionada estaba... Bueno, quién sabe cómo estaba la lesionada. ¿La lesionada estaba dentro o fuera del carro? Bueno, pues ya van a sacar. Es impresionante cómo quedó este vehículo. Pues no llegué tan rápido. No llegué tan rápido porque se me fueron los lesionados. No los alcancé, los lesionados, Darwin. No hubo muerto. Saludos para todos, amigos. Oigan, al ratito que yo me quite de acá, vamos a hacer la hora del inspector. ¿Qué les parece? Vamos a echar un poco de relajo. Ya extrañan el relajo con el inspector. Vamos a echar un poco de relajo para ver si hablan a la línea del inspector y ponerlo en altavoz para escuchar. Un acordeón quedó hecho este taxi. Ya hay otra grúa. Pues solo fue un rasponcito, solo fue un rasponcito, dicen por allá. No me vaya a salir una culebra. Guay. Bueno, amigos, pues esto fue lo que ocurrió aquí en el libramiento Cabá. Yo voy a salir por acá porque me van a atropellar. Miren eso. Bueno, pues el golpe empezó. Oye, mira hasta dónde lo... El golpe, según lo que se ve. El golpe se ve que empezó en esta posición. Aquí están los vidrios, miren. Desde aquí empezó el show. La señora está grabando. ¿Salgo bien o no? Dígamelo, para que me acomode, si no, ¿cómo? Bueno, aquí fue el golpe. Aquí se ve el arrastre. Sí, pues por eso. Desde aquí lo arrastró. A ver, vamos a ver. No hay marca de frenado. Aquí se le cayó a alguien su tamal. No hay huella de frenado. Le pegó de golpe. Le pegó de frente. Bueno, no de frente. Le pegó por la cola, pero sin frenar. Por eso es que no se pudo. Pues este taxi quedó completamente hecho. Pues pérdida total. Hola. Oye, ¿es tu familiar la que se fue? ¿Qué le pasó? ¿Quién? ¿El taxista? ¿Qué te dijo que pasó? ¿No te ha dicho? ¡Da la vuelta! Aquí estaba bajando pasaje. ¿Sí? ¿Estás triste? ¡Ey! ¡Aguas! ¡Guay! ¿Es tu esposo? ¿Ya está muy lesionado o simplemente? No, él dijo, no él dijo que está. No. Está aturdido. Ok. Bueno, el caso es que pues afortunadamente le pegó por atrás y pues tiene responsabilidad del que pega. Saludos para Campeche, saludos para Moira. ¡Ey! ¡Estamos pendientes! Ah, me está saludando, saludos para Padilla, saludos, Perito. Bueno, pues ya sacaron esta van. Chrysler, ¿esta es minivan o es? Bueno, es una Chrysler.
Bueno, pues ahí los que vienen sobre el aeropuerto se van a esperar una larga filita porque está cerrado ya ambos carriles porque van a hacer maniobras para sacar estos vehículos. El taxi es del 4114, estoy en lo correcto. ¿Sí? Y la persona que se llevaron lesionada era pasajera. Porque había, era un pasajero, ¿una pasajera o pasajero? ¿Pasajero? Bueno, se llevaron un pasajero lesionado. Se fueron al hospital general. Que no entiendo, deberían de llevárselo a una clínica porque pues tienen seguro los taxistas. Bueno, el caso es que pues la esposa del taxista está preocupada. Ya me grabó, me echó la luz de mi ojo. Bueno, pues esta es, vamos a ver qué marca es esta, porque la verdad la estoy falseando. Es una Ram. Oye, pero tiene, es una Ram 1500, una Ram 1500. No es una Ford. Pero bueno, ya van a sacar el taxi. Es impresionante cómo le pegó. Para que le quede así, debió haber estado estacionado el taxi. El de la BAM no sé cómo se llama. Ya se lo llevaron. ¡Vaya! ¿Qué pasó, mi amigo? Este carro estaba estacionado para que caiga cada vez. Se estacionó, puso sus intermitentes, estaba cobrando, estaba pagando el pasaje, estaba cobrando el taxista. Cuando. No, ni siquiera frenó la no, no, la BAM, ¿verdad? No ves la dimensión del impacto, es el de no hay huella de frenado, no hay nada. Okay, fue directo. Fue directo. Ahora otra cosa, el lesionado, el pasajero. ¿Es pasajero o pasajero? Es pasajero, son dos masculinos. Dos masculinos, fueron los lesionados. El taxista y conductor. Tres lesionados, uno. Dos. Pero ¿estaban tirados o estaban dentro del carro? Estaban en el interior del carro. O sea que no se habían bajado. Estaban pagando. Estaba pagando el pasaje, pagando y ¡pum! Ok, perfecto, gracias. Bueno, pues ya lo escucharon. Aquí nuestro amigo, el comandante Padilla de Peritos aquí, pues nos comenta, efectivamente, se estacionó, puso los intermitentes y y pues desafortunadamente esta Chrysler Ram 1500 no alcanzó, pues no lo vio y ni siquiera frenó, le pegó de lleno. Tenía sus intermitentes el taxi. Les comento, el responsable es el que pegó por la parte de atrás. De verdad que miren, este taxista y estos pasajeros acaban de volver a nacer. El golpe que tiene este taxi es impresionante. Impresionante. Así que bueno, pues ya lo escucharon, amigos. Este es el reporte de un servidor. Soy el inspector nocturno. Nos vemos en un rato más. Vamos a echar relajo en la hora del inspector. Hasta la próxima. Bye.